Ese saque raro, como dicen por aquí, que le da sus frutos a Sam, Samera Kumar, Dogu Party. ¡Wow! ¡Qué bonito! Vamos a verlo, ¿eh? Vamos a verlo. Muy bien, porque se le va larga con ese punto precioso de Sam, que provoca un poco el ataque de Alberto Pomares para luego acabar de definir él. Vamos, Sam. Recorta 7-6. Sí. Se me escucha. Al saque Sam. Ahora está empatando a 7, jugando muy inteligente Sam, que por cierto ya he visto que Sam no se llama Juan David García. Este becario que tenemos en el marcador, macho, vaya desastre. Tío, pero Jenny, macho, no traigas a este becario. Hay que echarlo, Hay que echarlo despedirlo. ya, tío. ¿Qué es esto, macho? Vaya paquete. Se pone por delante Sam. Lástima. Esa recepción 8-8. Empieza a haber aquí público que anima. Tenemos una grada en el pabellón. Qué bien, ahora lo vemos. Muy bien, Sam. Se pone por delante. No, se pone por delante, perdón. Joder, macho. Del marcador, tío. Luego vendrán los haters. Bueno, muy bien. Bien, ahora ese ataque de Alberto Pomares. Se adelanta 10-9. Se le complica a Sam. Este final de set va a estar en división de honor. Va a estar todo muy apretado hasta el final. Eso está claro. ¡Uf! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito lo ha hecho! 10-10. Vamos a ver eso que ha. Ese revés. Con un poco corto recorrido. ¡Buah! ¿Cómo saca ese revés con esa muñeca? Alucinante. 10-10. Al saque Sam. Uf, qué bien. Ah, estaba muy bien planteado eso. Estaba muy bien planteado eso. Qué lástima. Vamos a ver esto. Ah, llegamos tarde. El becario de las repeticiones también hay que echarlo. Jenny apunta. Ya van dos. Jujona, ¿qué pasa? Que esto no vuelve, que esto no vuelve, que esto no vuelve. Bueno, esto hay que verlo, ¿eh?
Espectacular, me apunta Jenny, 12-11. No le desvelaremos quién es el que lleva el marcador. 12-11. 12-11. 12-12. Importante ahora. ¿Tiene el agua? Ah, se puede tener el agua ahora en la mesa, ¿no? Por temas de hidratación, ¿no? No sabía eso. Yo tampoco lo sabía. ¿Por temas de qué? De hidratación. Ya no hace calor, ¿no? Bueno, pero eres. O sea, por, como él viene, como él viene de la India, claro, en la India se juega. Puede así. Hacer lo que quiera. Bueno, o sea que San, a ver si consigue la diferencia. 12-12. ¡Oh! ¡Precioso! Esto lo tenemos que ver, ¿eh? Precioso ese paralelo. Se pone por delante 13-12 para Alberto. Ahora sí que están las cosas muy justas. 13-12. Y se lleva el set. Se lleva el set. Ha estado muy bien Sam. Una pena al final por detalles. Se lleva el set. El equipo de Pomares. Una lástima. Están mal los sets, tío. Están mal los sets del marcador, tío. No, no. Que no vuelva Jenny, ¿eh? Vamos, Sam, 1-0 arriba. Perdonadme porque antes el marcador ponía 2-1 en sets y iba 1-0. Se anima Sam, es importante estar dentro del partido, estar activo, no dejarse llevar porque vas por detrás. De momento 2-0 y ahora tiene saque. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Vamos a verlo. ¡Qué bonito el bolsillo!
Viene a agarrar un saque cuando vas por delante. Se pone 5-3. Viene ahora Sam. Mucha distancia. A ver si es capaz de hacer este set igualable. Qué bien ese aparato. Qué bien ese aparato. ¿Lo vemos? Seis cuatro, al saque Sam. Muy bien, ahora ese revés lo vemos. ¡Buah! ¿Cómo saca esos reveses Sam? Dios, dos seguidos, espectacular. Narración de buenos comentarios no vas a tener hoy, eso ya lo aseguro. Pero lo que es verse emocionarse al comentarista, eso siempre. Recorta, recorta Pomares, 5-7 con saque. Vamos a ver Sam. Qué lástima. 7-6. Se anima Sam, 8-6. Y tiene saque. Tiene ahora 2 puntos para colocarse con 10. Confiar en su saque y colocarse la bola para esa tercera bola ser favorable. 8-6, lo vemos. Se lamenta Sam. 8-7. Bien atacado por parte de Jorge Pomares, lo vemos. Ese contra Tospin, muy bien ejecutado, empata 8. Bien ahora Sam. Qué lástima, pero qué bien lo ha hecho ahora Alberto Pomares, lo vamos a ver. Empate a 9, otra vez llegamos al final de set muy igualados. Bien ahora Sam, bien, bien elegido ese saque. Vamos a verlo. Él levanta esa bola y le propicia el poder atacar. Tiene el set ahora, con saque. Tiene el set. Vamos, Sam. No lo fue suficiente. Pata 10. Vamos a ver Sam si es capaz de igualar este partido. Se lamenta Alberto, pero muy bien Sam, que provoca ese error. 11-10.
Qué pena, Dios santo. 11-11. Esa ventaja no la aprovecha. Saque ahora de Alberto Pomares. 11-11. ¡Oh, qué de redes, Dios mío! Finalmente se la lleva Sam, 12-11. Tiempo. Tiempo que solicita el equipo de Pomares. Sí, caída esta. El tiempo le pedimos nosotros. ¿Sí? Dale ya Multiview, MV. Joder, pero es que se meten. Pues nada, empate a 12. Qué bonito Sam, lo vamos a ver. Sam. Y se lleva el set, empate a 1. Muy bien ahora Sam, muy bien ahora Sam. Esto se pone emocionante.
2-2, muy volado. Al saque Sam. Empate a 1 en sets. Tiene ahora Alberto. 4-2. 4-2. Qué bonito, Alberto. Vamos a verlo. Seis-tres. Alberto Pomares de momento va sacando distancia. Muy bien, ahora Alberto, vamos a verlo. Bien, ahora Sam, 8-4. Este Alberto Pomares, jugador juvenil, que se cruzó con Samuel Benítez en el Campeonato de España, que tenía juvenil celebrado en Zamora el pasado junio. Y Samuel Benítez ganó a Alberto Pomares en un partido vibrante. Hoy Samuel, que no está aquí, Samuel que está a punto de salir de una lesión. Qué bien ahora Sam, qué bien ahora Sam, y lo vamos a ver. Qué bonito, la muñeca de Sam es prodigiosa, ¿eh? 5-8. Recorta Sam, lo vemos a ver si nos da tiempo. Y ataca al cuerpo. Qué bien ahora, qué bien. Uy, qué bien Pomares. ¿Cómo aguanta las embestidas? Pomares, ¿cómo aguantó las embestidas? Lo vemos. Una. Esta aguanta y esta ataca y ese contra topspin que se lo dificulta. Bien, es que le deja alguna fácil, entre comillas. Ha sido preciosa. Fácil me refiero que ataca Sam, pero hace un pin de determinación para que Alberto no esté cómodo para pegar el segundo contra topspin, ¿no? 10-6 para Alberto, el punto de set. Y muy bien ahora como inicia ataque en ese resto. 11-6, 2-1. Thank you.
que no puedo coger esto, tío. Tres. ¿Cómo es? ¿Cuatro? Sí, cuatro, tres. Pola, que ha entrado del campo contrario. Anima a Pablo a Sam, vamos Sam, le dice. 2-0 en el global, es importante este punto del partido entre Sam y Alberto. Uf, qué bonito. Qué bien Sam, ahora lo vamos a ver. Olé, precioso. Recorta Alberto, 5-4. Uf, qué bien la ha hecho ahora. Ese flip de revés, lo vemos. Qué lástima, pero qué bien, lo vemos. Venga, Alberto. Sam tiene que estar tranquilo. Y sabiendo que le puede dar la vuelta sin problemas. Está al nivel y están jugando los dos bien. Este error hemos forzado de Sam. Thank you.
importante aprovechar este momento. 8-6. Es importante. 8-6. Vamos, te queda un saque, Sam. Se lamenta Pomares, mira su pala, como diciendo. Qué bien ese paralelo, Pomares. Eso lo hace muy bien. Vamos a verlo. Ese saque cortito, cortado y buscando. Bueno, ese poquito de lateral más que cortado ahí, con un poquito de levantado. Se le va. Ese bloqueo se le va. 19. Punto de partido. Veamos si aguanta Sam. Vamos, Sam. Ah, se ha pasado, se ha resbalado. Sí. Lozano. Primer punto importante para darle, bueno, para darle esta ventaja. ¿Cómo te encontraste? Pues me encontré con bastante buenas sensaciones y la verdad que con un juego muy fluido. ¿Has jugado con Pablo alguna vez? No, es la primera vez que juego con él. ¿Tú qué edad tienes ahora? 18, recién cumplido. ¿Cómo ves, cómo se pone esto? 3-0 arriba. 3-0 arriba, de momento vamos con mucha ventaja, pero tampoco hay que confiarse porque el otro equipo es bastante bueno también. Bueno, a ver si Fuencarral nos da un poquito más de guerra. Alberto Pomares, acabas de ganar a Sam, jugador indio de Fuencarral. Buen partido. ¿Cómo te has encontrado? Bueno, un partido un poco duro, porque he empezado un poco con los saques, que estaba un poco incómodo, pero cuando ya he hablado un poco con mis compañeros de la banda y sabiendo un poco la técnica, ya me ha ido un poco mejor y he estado más cómodo en el partido. Bien, ¿cómo estás viendo esto? 3-0. Sí, 3-0, a ver. Un poco engañoso el resultado, pero de momento estamos cómodos y a ver si gana mi hermano y llegamos la victoria para casa. Así que muy bien. Vais tercer clasificado en la global. ¿Se os presenta bien la temporada? Sí, yo creo que sí. Tenemos un buen equipo. Aparte de nosotros tres, tenemos a otro compañero que es de Valencia y un fichaje también que no ha venido aún, un polaco. Así que yo creo que podemos hacer buenos resultados este año. Muy bien, yo te conozco porque jugaste con mi hijo Samuel Benítez en el Campeonato de España. Se acaba de operar la rodilla y por eso no está por aquí. Bueno, a ver si a la vuelta os encontráis. Pues enhorabuena y a ver si remonta Fuencarral, ¿no? Hombre, nosotros no interesa que no, pero bueno, es mucha suerte para vosotros también. Vale, bueno, comienza el partido.